Nuevo León, el exsecretario de Economía, el Ildefonso Guajardo, se destapó para buscar la candidatura al gobierno de Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, ante integrantes de Vértebra, organismo civil que encabeza el empresario y exconductor televisivo Gilberto Marcos, aceptó su intención de gobernar la entidad. Miguel Barbosa será candidato otra vez en Puebla, asegura Polesomsky. Me preguntaron que si yo tuviera interés de ser candidato a la gubernatura, mi respuesta es que como servidor público que he sido toda mi vida, y neoleonés, sin duda para mí sería un gran privilegio y aspiro a ser gobernador de este estado, dijo el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aunque afirmó que son inciertas las condiciones para dentro de 2 años. Cuando se inicie la acción electoral, su aspiración sigue, que sigue en Puebla, quien gobernará tras la muerte de la gobernadora.